Todo comienza en el siglo XIV, cuando una bruja misteriosa utiliza una extraña magia llamada Fuego Fatuo, o magia Wisp. La bruja utilizaba estos Wisp para atraer a las personas y prometerles remediar sus problemas a cambio de algo valioso. Lo que la gente no sabía era que los efectos de dicho deseo tendrían terribles consecuencias. Cuando el hijo mayor de los cuatro príncipes del antiguo reino visitó a la bruja para ser más fuerte y ganar la guerra contra sus hermanos, la bruja le proporcionó un hechizo para cambiar su destino a cambio de su anillo. Transformándole en un gran oso negro y lograr ganar la guerra, pero la transformación fue permanente alejando toda humanidad de él, y ahora siendo salvaje como tal. Tiempo después, en el siglo XV, seguimos la historia de Mérida, una princesa que quiere cambiar su destino. Tras una discusión con su madre, Mérida huye al bosque donde encuentra unas luces extrañas que la guían a la casa de la bruja. Mérida da por hecho que las luces la trajeron a esta bruja para cambiar su destino. Mérida compra todas las figuras de madera y da su medallón a cambio de su conjuro. La bruja menciona que el príncipe Mordu había recurrido a ella. Teniendo su conjuro listo, Mérida se lo ofrece a su madre como una ofrenda de paz. Los efectos del conjuro comienzan a ser efecto, convirtiendo a su madre en oso. Conforme avanza la película, la madre de Mérida va perdiendo su humanidad, y adquiere más instintos salvaje. Para John Negroni, esta es la primera película con gran importancia, la primera que inicia en la línea de tiempo de su teoría. La magia llamada Fuego Fatuo, o magia Wisp. Parece tener propiedades misteriosas muy interesantes, hacer que los objetos inanimados cobren vida, proporciona inteligencia a los animales, e incluso reanimar células madre de un muerto. La bruja dice que el cuervo está disecado, y al instante se reanima. ¿Está disecado? ¡Mirad el deseo! La escoba golpea fuertemente la cabeza del cuervo, y este cae al piso muerto. Y su cuerpo vuelve a reanimarse. Los objetos inanimados cobran vida, escobas, sierras y cuchillos. Parecen comportarse muy autónomos e independientes. La bruja dice que la madera no absorbe propiedades mágicas. La diva riendo por sí sola. ¡Qué ridículo! La madera no absorbe propiedades mágicas. Sabemos que la magia Wisp puede dar vida e inteligencia. Pero, el conjuro transformó a la madre de Mérida en oso, y la vuelve a un estado salvaje. Ahora que sabemos que la magia Wisp es peligrosa. ¿Quién sabe cuántas personas fueron transformadas en animal? ¿Quién sabe cuántos animales accidentalmente fueron dotados de inteligencia? ¿Cuántos objetos inanimados llegaron a tener vida por esta magia? En la época de los 40, un grupo destacado por sus acciones heroicas son revelados por todo el mundo, conocidos como la Superagencia Nacional. La Superagencia Nacional contaba con 3 equipos de superhéroes. Estos superhéroes eran los más reconocidos en todo el mundo. Los 3 emocionantes. Conformado por Gazerbin, Apogeo, Pilange. La Fuerza Beta. Conformado por El Hombre Universal y Blastone. Fantasmix. Conformado por Líder, Everseer, Macroburst, Plasma Volt y Sicuare. Estos eran los 3 equipos más destacados en el mundo. Sin embargo, había otros superhéroes en esta organización que trabajaban por su cuenta. Pero los días de gloria no durarían para siempre.
En la década de los 50, un superhéroe conocido como Mr. Increíble, al realizar un acto heroico, cambiaría el destino de la vida de los superhéroes para siempre. Mr. Increíble siempre tuvo muchos admiradores, pero uno de estos se destacaba por su gran afición hacia él. Buddy Payne siempre quiso formar equipo con Mr. Increíble, bajo el nombre de Incrediboy. Esa misma tarde, Mr. Increíble salva a un hombre a punto de caer de un edificio. Mr. Increíble y Bon Voyage se encuentran cara a cara, pero Woody aparece poniendo en riesgo su vida. Cuando Woody sale del edificio para pedir ayuda, Bon Voyage suelta una de sus bombas en su capa. ¡Buddy, no! ¡Dame un segundo, ¿sí? ¡No! ¡Espera! ¡Hay una bomba! Al soltar la bomba, esta cae en las vías del tren destruyendo el puente, Mr. Increíble logra detener el tren. Al final, Bon Voyage escapa con el dinero y Woody es culpado por esto. Oliver Sansweet demanda a Mr. Increíble por arruinar su muerte y por las lesiones. 5 días después es nuevamente demandado por las víctimas del tren. Todo esto llegó a la conclusión que los actos heroicos de los superhéroes costaban millones al gobierno, y también son demandados. La Superagencia Nacional pone en marcha el programa llamado Reubicación de Superhéroes. Ahora ellos vivirían como un ciudadano normal, y salvarían al mundo con discreción. En un sorprendente suceso, un superhéroe es demandado por salvar a alguien que aparentemente no quería ser salvado. El demandante Oliverio Sanito, que fue frustrado en su intento de suicidio por Mr. Increíble, ha presentado cargos en contra del afamado superhéroe en la Suprema Corte de Justicia. Mi cliente no pidió ser salvado, mi cliente no quería ser salvado, y su lesión por culpa de Mr. Increíble y sus acciones, así le dicen, le da muchísimo dolor. ¡Oye, te salvé la vida! ¡Tú no salvaste mi vida, arruinaste mi muerte, eso hiciste! Mi cliente es no mucha tiene pedazo. Más comentarios. 5 días después, otra demanda se presentó por las víctimas del accidente del tren. Las derrotas de Increíble en la corte cuestan millones al gobierno y abren las puertas a docenas de demandas a superhéroes en todo el mundo. Ya es tiempo para que su identidad secreta se vuelva su única identidad. Tiempo para que se unan a nosotros o se vayan. Bajo la tremenda presión pública y la aplastante carga financiera de la serie de demandas acumuladas, el gobierno discretamente inició el programa de reubicación de superhéroes. Los super recibirían amnistía por su responsabilidad en acciones pasadas, a cambio de la promesa de nunca volver a sus actividades heroicas. ¿Qué hacen ahora? Viven entre nosotros, ciudadanos comunes, héroes comunes. Discreta y anónimamente continúan haciendo de este mundo un mejor lugar. El desprecio de Mr. Increíble hizo que Woody tomara venganza contra él. Ahora siendo un hombre joven, Woody usó su habilidad tecnológica para convertirse en un distribuidor altamente exitoso, y un gran diseñador de armas. Aunque no se menciona en la película, se suponía que él hizo mucho dinero, y se hizo rico, vendiendo su armamento a los grupos terroristas, dictadores extranjeros, y las familias del crimen organizado. No importa qué tan rico y poderoso se ha convertido, él nunca se olvidó de Mr. Increíble. Formuló sus planes para vengarse de Mr. Increíble y de otros superhéroes. Usando sus mejores inventos para simular superpoderes, tomó un traje con la nueva identidad de Síndrome. Puso en marcha la Operación Cronos, con el objetivo de eliminar a todos los superhéroes, y proclamarse sucesor. Con Mirage siendo su mejor agente y su mano derecha, lograría su objetivo. La misión de Mirage era buscar a los superhéroes retirados de la Superagencia Nacional, convencerlos de eliminar una amenaza robótica en la isla de Nomanisan. Las especificaciones eran solo desactivar el robot, no destruirlo. Síndrome construyó un robot llamado Omnidroid, el cual serviría para almacenar datos de cada combate, para hacerlo más fuerte y adaptarse a cada superhéroe en combate. El primer superhéroe que Mirage convenció para que luchara contra el robot, fue el Hombre Universal. Desafortunadamente, el Hombre Universal fue eliminado por el X-1. El primer superhéroe que Síndrome logró asesinar. El segundo superhéroe en morir, fue Siquave. El tercer superhéroe en morir, fue Berserker. Macroburst, fue el primero en derrotar al Omnidroid X-1.
Eventualmente, Macro Burst fue eliminado por el Omniroide X2. El segundo superhéroe en morir, fue Phalange. El tercero en morir, fue Blastone. Doom Burst, fue el superhéroe que desactivó el X2. Eventualmente, Doom Burst fue eliminado por el X3. Sorpresivamente, al ser un modelo nuevo, fue desactivado por Hypershock. Eventualmente, Hypershock fue eliminado por el Omniroide X4. La primera víctima del X4, fue Apogeo. Blitzerman, Radewind y V3, también fueron eliminados. Gatherbeam, pudo desactivar el X4. Gatherbeam, fue asesinado por el X5. El segundo superhéroe que fue eliminado, fue Stormicide. El Omniroide X5, fue desactivado por Gamma Jack. Eventualmente, Gamma Jack fue eliminado. Mister Increíble, lee en el periódico que Simon J. Paladino ha desaparecido. Simon J. Paladino, defensor de los derechos de los superhéroes, ha desaparecido. Telescopio. El próximo superhéroe en la lista de Mirage, era Frozono. El Omniroide X6 fue actualizado a la versión X7, para que en el combate contra Frozono, el cuerpo metálico resistiera las bajas temperaturas, evitando que se congelara totalmente con los poderes de Frozono. Al saber que había encontrado a Mister Increíble, los planes cambiarían drásticamente. Síndrome, quería que el Omniroide X7 fuera nuevamente modificado a la versión X8, para finalmente vencer a Mister Increíble. Debo advertirle, es inteligente el robot. Cada momento que pase peleando con él, le está enseñando a acabar con usted. Desconectarlo con agilidad, no destruirlo. Y no carga. Para derrotarte, pero vaya, aún no estaba listo. Después del último que destruiste, tuve que hacer modificaciones mayores. Sí, ha sido difícil, pero tú lo requieres. Bien, es que yo soy tu mejor admirador. ¿Body? Mi nombre no es Body. Y tampoco es Incredible. Eso ya fue historia. Solo quería ser tu apoyo. Solo quería ayudar. ¿Y tu contestación cuál fue? A volar, Body. Hago esto solo. Eso me decepcionó. Pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie. En especial con tus héroes. No tenía que tratarte así. Perdón. ¿Ves? Ahora me respetas. Por ser un peligro. Así es como funciona. Hay mucha gente, países completos que quieren respeto. Y darían su nariz por tenerlo. ¿De dónde llegó la riqueza? Yo inventé armas. Y ahora tengo una que solo yo puedo vencer. Y cuando la suelte, voy a... ¡Qué astuto eres! ¿Logras hacerme monologar? ¡Es increíble! Es genial, ¿eh? Energía punto cero. Sí, reservé los mejores inventos para mi uso. ¿Parezco bueno? ¿Quién me supera ahora? ¡Soy Síndrome! ¡Tu Nemesis! Mister Increíble, encuentra el cadáver de Gatherbeam, con una palabra grabada por él. Telescopio.
Al llegar a la computadora de Síndrome, se da cuenta que sus compañeros superhéroes han muerto, a causa de Síndrome. Tras el transcurso de la película, el Omniroide es enviado a la ciudad, causando desastres. Cuando Síndrome cree nuevamente que tiene el control del Omnidroid, el robot dispara contra el control remoto de Síndrome, y se dispone también a eliminar a su creador. Síndrome muere al ser succionado por una turbina. Con la muerte de Síndrome, es también el fin de la Operación Cronos. La última vez que vimos a Mirage, fue en el hangar. Después, no se le vuelve a ver durante la película. Mirage reflexionó lo terrible que había sido, provocando la muerte en masa de superhéroes. Mirage habló con la organización de reurbanización de villanos derrotados para que convirtieran la isla en un centro turístico. Manasan Island. This uncharted island paradise was once the secret base of the world's most notorious supervillain, Syndrome. But we at the Vanquished Villains Redevelopment Fund have a vision for a new Nomanasan that harnesses the island's indigenous Omnidroid army in the pursuit of sun, fun, and relaxation for the whole family. Check out our interactive brochure for full details on everything the resort has to offer. Por lo que vemos en el anuncio, Síndrome no solo construyó un solo Omnidroid, sino construyó todo un ejército completo. Podemos observar que la mayoría de los Omnidroids son versiones X9, pero sabemos que los robots Omnidroid pueden rebelarse contra los humanos. ¿Quién sabe cuánto tiempo tengan los Omnidroids y la tecnología de Síndrome para que inicie una rebelión? En el año de 1997, nos narra a un grupo de juguetes que tratan de vivir como una sociedad, dirigidos por un juguete alfa. Su felicidad no duraría hasta que los juguetes logran comprender cómo realmente son los humanos. Los juguetes están preocupados por la fiesta de cumpleaños de Andy, y de los inminentes regalos que podrían reemplazarlos. Andy recibe una nueva figura de acción, el astronauta Buzz Lightyear, cuyas características innovadoras pronto lo habrían de convertir en el nuevo favorito, reemplazando así al vaquero anticuado. Woody y Buzz llegan a las manos de un niño llamado Sid Phillips. Los dos se dan cuenta que este niño trata a los juguetes con violencia. Woody quiere salvar a Buzz, y pide ayuda de los juguetes que fueron masacrados. Ahora comenzaría una pequeña rebelión por parte de los juguetes. En esta película, podemos ver cómo los juguetes tienen vida y sentimientos. Pero ¿cómo es que los juguetes tienen vida? Recordemos que la magia Wisp tenía propiedades que afectaban a los objetos inanimados. Esta magia comenzó a dar vida e inteligencia a objetos pequeños, como los juguetes. Pero los juguetes, siendo objetos pequeños, no pueden almacenar suficiente energía para vivir muchos años. Hasta que ellos se dieron cuenta que los humanos son una fuente de energía alternativa para poder vivir. Los juguetes descubrieron que podrían prolongar esta energía vital usando el campo energético de un ser humano. Esta magia Wisp se propagaría muy fácilmente por todo el mundo gracias a la tecnología de Síndrome. Genial, ¿eh? Energía punto cero. Sí, reserve. La energía punto cero es la que existe en el vacío y se transporta por medio de ondas. Gracias a los Wisp, a los humanos y a la energía punto cero, los juguetes tienen vida. Gracias a la evolución en los animales, les permite ser inteligentes. En la historia, nos narra la vida de Remy, un ratón que posee habilidades muy desarrolladas por su evolución, como sus sentidos del gusto y del olfato.
Mis sentidos del gusto y del olfato están muy desarrollados. El clan de las ratas que pertenece a Remy odia a los humanos, pero Remy tiene curiosidad de saber cómo son. Remy comienza a caminar en dos patas, simulando caminar como un humano. Además, parece que pueden sobrevivir a una descarga eléctrica. Oye, Remy, ¿no crees que tal vez debería... Cuando Remy llega a la ciudad, es capturado por Linguini. Remy es capaz de entender a un humano. Vemos como Remy adopta más las costumbres humanas, lavarse las manos, preparar un desayuno, y comer con cubiertos. Para que Linguini pueda cocinar, Remy toma el control de Linguini. Esta es la primera vez que vemos que un animal es capaz de controlar a un humano. También se ha estado experimentando en las ratas, esta rata parece ser la más grande y la más fuerte, además trae una etiqueta de identificación en la oreja. Las ratas en conjunto pueden someter a un humano. Durante estas películas, nos hemos dado cuenta que la magia Wisp ha sido la causante de la evolución en el planeta. Desde la creación de los superhéroes, la vida en los juguetes, y el superdesarrollo físico e intelectual en los animales. Gracias a la tecnología de síndrome, la compañía Buyan Large ha alcanzado una supremacía de recursos tecnológicos, farmacéuticos, industriales, políticos y comerciales. En el año 2010, la compañía B&L se había convertido en líder mundial. The By and Large family of companies offers an ever-expanding range of consumer solutions, but it wasn't always the unparalleled provider of convenience it is today. By and Large got its start as a maker of frozen yogurt, and it acquired Large Industries, which seemed like a natural fit. The newly combined corporate entity of By and Large was formed, and never stopped expanding its efforts to make your world easier, more comfortable, and pleasant. The apostrophe might have disappeared, but our commitment to the consumer will never fade. With over 2 million wholly owned subsidiaries, governmental bodies, and healthcare centers, By and Large has become the world leader in every conceivable field, including world leadership. By and Large remains an essential and beloved part of all of our lives, keeping you moving along life's highway, cleaning up the messes so you don't have to. By and Large, everything, all the time. B&L comenzó como fabricante de yogurt congelado en los 50. Era una pequeña empresa llamada Bunny Yogurt. La empresa finalmente adquirió Large Industries, una empresa de trajes para hombres. B&L, utilizando tecnología de síndrome, desarrolla productos que hicieran más fácil la vida humana. Desde alimentos, productos farmacéuticos, accesorios, y electrodomésticos, B&L se convertiría en una potencia fabricante y comercial, gracias a la tecnología de síndrome. En simples palabras, B&L tiene el control del planeta. Pero lo que le estaba preocupando a B&L era que estaba contaminando excesivamente el planeta. Para el año 2011, B&L comenzaría planes expansivos en todas las ciudades del mundo, con nuevos edificios, centros médicos y escuelas. B&L Arge es dirigido por Shelby Fortrigo.
uno de los ciudadanos afectados por esta mega expansión de BNL, es Carl Fredricksen. Cuando Carl conoce a su ídolo de la infancia, Charles Muntz, se encuentran rodeados por perros que están a la orden Muntz. Al parecer los perros también son demasiado inteligentes, para poder saber volar un avión, y utilizar sus armas. Blanco a la vista. Es la primera vez que vemos a los animales utilizar vehículos de guerra, contra los humanos. Sí, incluso los perros pueden entender cómo usar armas, y vehículos de guerra. ¿Qué otros animales más no podrían hacerlo en contra del humano? Debido a la extrema contaminación del planeta, y a la radiación, la inteligencia artificial calculaba que la vida en la Tierra no podrá mantenerse mucho tiempo. El gobierno de BNL, discutía cómo limpiar todo el planeta de la contaminación, sin exponerse a la radiación. BNL, lanzó el proyecto, Operación Limpiar. La inteligencia artificial, sabía que si los humanos limpiaban la Tierra ellos mismos, tardarían muchos años. Las máquinas lanzaron su propuesta, de limpiar el planeta ellas mismas. Pero para poder limpiar el planeta, era necesario que los humanos no estuvieran en ella, para realizar una limpieza más rápida sin afectar a los humanos. Entonces se desarrolla el plan de los cruceros espaciales. Since the beginning of time, humankind has looked up in wonder to the stars and dreamed of one day exploring distant galaxies. Finally, that day is here. By and Large is proud to announce the By and Large Exodus Space Program, the Axiom. The Axiom is a virtual city in space designed to accommodate the needs and desires of each of her 600,000 passengers.
Let's take a look at some of the exciting features and programs that await you and your family. Lodging. The Axiom offers a vast array of living accommodations to suit you and your family's needs. Residents of the Axiom may choose from three elegant floor plans. Many feature unparalleled views of the greater solar system. Transportation. Welcome to the Hoverchair. Each Hoverchair provides a vibration-free transport experience at all times. Axiom Navigation System. It is virtually impossible to be lost on the Axiom, as the Hoverchair always knows exactly where you are and where you'd like to be. People Mover. If you wish to quickly navigate to a far-reaching corner of the ship and wish to travel at faster speeds than the Hoverchairs will allow, use the Axiom's People Mover system, and off you go. Shopping. The Axiom offers a limitless selection of shopping choices for the discriminating buyer. Choose from the large variety of quality family products at the Buy and Large Supercenter, or visit one of hundreds of specialized Buy and Large retail outlets: Bazillion B&L, The Big B, B&L Best Brands, Buy and Lug, and hundreds more. And why ever leave your seat when you can do all of this shopping from your very own B&L Hoverchair? Dining. Just because you're now in space, it doesn't mean that you can no longer enjoy the classic Buy and Large food that you've come to love. Experience hundreds of food hubs located on the Axiom dining decks. Aboard the Axiom, you may now experience the exploration of deep space in comfort and style, as all of the luxurious amenities of Earth have taken off with you. So get ready for the adventure of a lifetime. The Axiom is waiting, and the stars are calling. Las máquinas construyeron los cruceros espaciales Axiom. A los capitanes de los cruceros, se les mostraba un video entrenamiento para poder manejar el Axiom y su tripulación de robots. Welcome. Please hold still for retinal verification scan. Scan complete. Access granted. Hello, Captain, and welcome aboard. This is an orientation to your new command, the B&L Galacticruiser Axiom. Get comfy and press any button to get started. Axiom facts. Let's start with the basics and ease you in slowly. It's still your first day. The Axiom is a second-generation General Dynamics Type 3 hull configuration made of a patented nuclear-embedded positronium alloy. Laboratories are located here, 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 and here. Superluminal starflight is achieved by independently articulated flick-and-flare booster mass drivers. Your robotic crew. A crew of 500,000 automated B&L robot hospitality units see to a guest's needs 25 hours a day. Mr. Trout? Worried about a mutiny or crew revolt? Halt. Never fear, Captain. Every bot is slave to the central Axiom command intelligence key. Destination orbit. And here's your destination, Captain. The Kuiper Belt, that enigmatic frontier of our solar system, where fragments of our primordial protoplanetary disk still wait to be explored. Bridge information. From this command turret, you can supervise the operation of the entire ship. There's a bevy of controls at your fingertips. Orbital maneuvering thrusters, superluminal acceleration drivers, collision avoidance thrusters, hazard navigation articulators, cruise control. You will be making the morning announcements. Autopilot. Overwhelmed? No need to worry. Your B&L autopilot is right at hand. Nothing happens on the Axiom without him knowing. His singular purpose is her safety and well-being. Now, Captain, there is one job that only you can do. Ready? Clap twice to start a fresh cup. Every morning, you are now ready to begin your epic and legendary voyage into the stars. Good luck, Captain. This concludes your orientation. Cuando los cruceros espaciales fueron terminados, se les informó a toda la población humana sobre el nuevo plan de recorrer el espacio, mientras el planeta sería limpiado. Ladies and gentlemen of the B&L Board of Directors, this is an eyes-only brief detailing the exciting new corporate initiative we're calling Operation Cleanup. By now I'm sure we're all aware of the situation with the planet. After years of burgeoning profits coupled with a shrinking global real estate reserve, we've found ourselves in a historic position of being without a planet. But folks, we have a plan to make things better. Way better. B&L better. Our synergistic solutions team of B&L scientists, sociologists, and growth management consultants have come up with one humdinger of a plan. Cruise ships
in space. A 5-year plan to whisk the population of Earth away into a glorious tour of the cosmos, while back on Earth, an army of BNL super automatons take charge of the cleanup. The Wall-Es will gather, cube, and vertically stratify waste into orderly towers. Mobile BNL incinerator units will then take over, reducing each tower to a combustion stream while harmful vapors are simultaneously pumped out of the atmosphere, getting the Earth scrubbed and polished, ready for recolonization by our tanned and well-rested citizens. The backbone of this operation, the Wall-E robot. The Wall-Es will lead us into a bold, clean future for all mankind. Operation Cleanup, providing unparalleled environmental benefits for Earth, epic benefits for humanity, and a sizable profit margin for every BNL shareholder, because we're all in this together. Toda la población de humanos abordaron los cruceros espaciales, abandonando el planeta Tierra. Las máquinas tendrían la oportunidad de construir un mundo solo para ellas. Después de que los humanos fueron enviados al espacio, las máquinas comenzaron a limpiar el planeta. Cuando gran parte del planeta fue limpiado, las máquinas comenzarían a poblar el planeta Tierra. Durante el transcurso de esta película, observamos que en ningún momento mencionan a los humanos. Además, ninguna especie animal puede ser vista. Durante este tiempo en que las máquinas tenían el planeta Tierra, no se percataban que la contaminación y los escasez de recursos naturales, como el petróleo, se estaban agotando. Las máquinas comenzarían un genocidio contra ellas mismas para su supervivencia. Alinol fue dirigido por BNL en secreto para eliminar cualquier uso de energía alternativa. Pero eventualmente, debido al uso de petróleo y la escasez de recursos naturales, el planeta Tierra se estaba convirtiendo en un lugar donde la vida orgánica no pudiera existir. La sobrepoblación de máquinas, la escasez de recursos naturales como el petróleo, y la contaminación excesiva, llevaron a BNL hasta su propia extinción. Cuando las máquinas comenzaron a desmantelarse, BNL volvió a poner en marcha la operación Limpiar, activando nuevamente a los robots Wall-E, para volver a limpiar el planeta de la contaminación. En los últimos días en que las máquinas seguían activas, enviaron un mensaje a Shelby Fortrigg, presidente y dueño de toda la corporación de BNL. El mensaje era que el planeta Tierra no podía sustentar la vida nunca más. Shelby Fortrigg junto con su tripulación, volvieron a lo que fue una vez el planeta Tierra. Al ver que el planeta estaba en un grado máximo de toxicidad, era peligroso que los humanos regresaran en estas condiciones. Siendo el presidente y responsable de la operación Limpiar, tenía que advertir a los pilotos automáticos de las naves Axioma de no regresar jamás a la Tierra. Activando el plan de emergencia a 113, con código de alto secreto. Shelby Fortrigg y su tripulación, dejan la Tierra para vivir en el espacio. El fin de las máquinas de BNL en el planeta Tierra, ocurrió cuando los robots Wall-E, comenzaron a limpiar sus restos inactivos y obsoletos. La potencia mundial que BNL fue una vez, ahora es basura contaminante y radioactiva. Mientras las unidades Wall-E seguían trabajando gracias a la energía solar, la inestabilidad del clima comenzaba a formar grandes tormentas de arena, que amenazaba a los Wall-E. Muchas de las unidades Wall-E han sido destruidas por las tormentas de arena, dejando solamente a un último escuadrón. Durante un día de limpieza, las unidades Wall-E recibieron una llamada de alerta, contra una tormenta de arena que se dirigía hacia ellos, y debían refugiarse de inmediato. Your attention, please. All Wall-E bots are required to seek shelter immediately. Once again, all Wall-E bots must seek shelter immediately.
podemos observar que las otras unidades quedaron destruidas, dejando solo a una unidad activa. Wally le agradaba coleccionar objetos que eran de los humanos. La cultura humana le interesaba mucho, e incluso quería ser como ellos. Vemos que Wally encuentra una cucaracha. Es posible que los insectos fueran los únicos supervivientes orgánicos en el planeta. Wally encuentra una planta verde y pequeña. Al no entender lo que significaba, la guarda en una bota. Dentro del axioma, podemos observar que los humanos son totalmente dependientes de las máquinas. Incluso los bebés son criados por las máquinas. Cuando las cosas se complican, el capitán ordena al piloto automático que le cuente la verdad, y le muestra el mensaje de Shelby Fortrigt. ¿Quieren apagar eso? Hola, pilotos automáticos. Les tengo malas noticias. La operación limpieza es un fracaso. Debido a los altos niveles de toxicidad en la Tierra, la vida no es sustentable. ¿No es sustentable? ¿Qué? Lo siento, pero tendremos que cancelar la operación recolonización. Así que, no dejen el curso. En lugar de tratar de arreglar el problema, es más sencillo que todos permanezcan en el espacio. ¿Sencillo? Señor presidente. Creo señor, que... Señor. ¿Ah? Vámonos. Claro, obedezcan la orden de anulación a 113. Continúen en piloto automático. Tomen el control de todo y no regresen a la Tierra. Repito, ya no regresen a la Tierra. Ya, vámonos. Cuando los humanos regresan a la Tierra, la vegetación comienza a brotar de nuevo, pero la radiación no había desaparecido del todo. Durante los créditos de la película, nos muestra que la bota que contenía la planta, es sembrada en la Tierra. Las criaturas marinas, los insectos, y las aves, son las únicas criaturas en sobrevivir a la guerra contra las máquinas. La planta pequeña, crecería en un gran árbol. Dicho árbol, se convertiría en el hogar de las hormigas. Gracias al árbol que creció de la bota, una colonia de hormigas comenzó su propia vida dentro de él. Además, podemos observar que la vegetación se ha extendido, y que la contaminación ha disminuido. En la colonia de las hormigas, se destaca una que es muy inteligente de las demás, capaz de inventar herramientas y otros objetos. Cuando Flick propone salir de la isla para buscar ayuda, las demás hormigas dicen que es peligroso. Una de las hormigas dice que fuera de la isla, hay serpientes y bichos grandes. Nos explican que los reptiles también sobrevivieron de alguna forma, y los bichos más grandes a los que se refiere la hormiga, son los humanos. Los insectos son avanzados en cuanto a parecerse a la cultura humana. Desde circos, ciudades, bares, haciendo semejanza a los humanos. Los insectos conocen lo peligrosos que son los humanos. Lo siento. ¿Un niño le arrancó las alas? En verdad. La mutación en los insectos prolonga su tiempo de vida por 90 años más. La mutación en los genes de los insectos los llevaría a ser la especie dominante. Cientos de años después de Wally y de bichos, los insectos alcanzaron un nivel de mutación máxima, creando una nueva especie de monstruos. Siendo totalmente una especie dotada de inteligencia, dos razas distintas no podían ocupar el mismo planeta. Las últimas colonias humanas fueron eliminadas por las radiaciones, llevando nuevamente a la extinción de los humanos. Cuando los mutantes entendieron cómo funciona la tecnología del hombre, lo utilizarían para su desarrollo como la nueva especie en el planeta. ...1500 años más tarde, los mutantes, o como nosotros los llamamos monstruos, llegaron a crear toda una civilización, usando la tecnología, y los conocimientos de los humanos, llegaron a utilizar el calendario, escuelas, y otras instituciones. Desafortunadamente, la civilización sufría de un problema energético, el cual se iba haciendo grave en el mundo. De alguna manera pudieron utilizar tecnología avanzada para ir de un periodo de tiempo a otro. Nos referimos a los viajes en el tiempo.
Durante los viajes en el tiempo, los monstruos planearon traer a los humanos de vuelta para que ellos sean los que produzcan la energía. Hasta que se dieron cuenta que los humanos fueron los responsables de la contaminación del planeta. Por lo que la idea de traer a los humanos del pasado sería peligroso para los monstruos. Si los humanos destruyeron el planeta en el pasado, también podrían hacerlo en el futuro. Los monstruos consideraron a los humanos como seres tóxicos y contaminantes. Cualquier tipo de contacto de ellos, sería como un suicidio, o tener una infección letal de toxinas y enfermedades. El castigo para la humanidad, sería ser atormentada por los monstruos, recolectando los gritos de los niños como fuente de energía. Gracias a los viajes en el tiempo, y a los gritos de los niños, el mundo de los monstruos podría sustentarse de energía. Se construyó la industria de Monsters Incorporated, que sería la encargada de recolectar los gritos. En los laboratorios de las universidades, se les enseña cómo fabricar las puertas para viajar en el tiempo. Los alumnos aprenden a diseñar y construir puertas al mundo humano. Con cada viaje en el tiempo, los monstruos reúnen datos de los humanos, en especialmente los niños. Datos como un perfil psicológico del niño, y sus más grandes temores. A lo largo de los años en la industria de Monsters Incorporated, se dan cuenta que los niños ya no son tan fáciles de asustar. Por lo que la crisis energética sigue en aumento. Para evitar que la compañía se desplome ante la crisis, el señor Waternose, con la ayuda de Randall, construirían una máquina especial para succionar los gritos de los niños. Cuando la máquina quedó lista para usarse, el señor Waternose necesitaba un niño para probarla. La misión de Randall era secuestrar a un niño y traerlo a la máquina. Cuando Randall tenía lista la puerta, había olvidado traer el falso cargador de contenedores para meter a la niña, así que Randall regresa dejando la puerta activada. Poco después aparece Soli, y encuentra la puerta. En este punto de la historia, nos enfocaremos más en la pequeña niñita. En uno de los dibujos de la niña, se muestra que su nombre es Mary. Randall es lanzado a través de una puerta, quedando atrapado en el pasado. Mary no podía seguir más tiempo en el futuro. La despedida de su amigo marcó para ella una triste separación. Mike arregla la puerta para que Sully pueda volver a ver a su amiga. Era feliz volviendo a ver a su mejor amigo. Ella podía volver al futuro para visitar a Mike y a Soli en la fábrica. Y tal vez, ellos le han enseñado cómo fabricar una puerta, para viajar en el tiempo. Supongamos que algo había pasado en el futuro con Soli y Mike. Y no volvieron a ver a Mary. Mary no aceptaba la idea de perder de nuevo a su mejor amigo, y comenzó a fabricar su puerta de tiempo. Cuando la puerta estaba lista, Mary estaba dispuesta a viajar hacia el futuro para buscar a su amigo. Pero lo que no sabía era que la puerta no la enviaría adelante en el tiempo, sino que la mandaría siglos atrás. La puerta que ella había fabricado no solo la enviaría hacia atrás en el tiempo, también la transportó de lugar. Escocia, del siglo XIII. Al no haber energía eléctrica, no podría hacer que la puerta funcionara. Entrándose en el bosque, descubriría unas luces azules y llamativas. La magia Wisp, que ella había reunido no era lo suficiente para que la puerta abriera hacia el futuro. Solo se podía transportar de lugar en esa misma era. Mary, manipulaba la magia Wisp con facilidad. La joven y adolescente Mary, se convertiría en una bruja. Han pasado los siglos y Mary es una bruja experta en la morfología. Sus intentos por buscar de nuevo a Soli, fueron fracasados. Si no podía traer a Soli del futuro, ella misma usaría humanos para crear a un nuevo Soli.
Es entonces que ella conoce a un príncipe llamado Mordu, usándolo como sujeto de pruebas para crear a un nuevo Soli. Ya que la imagen que Soli tenía era muy parecida a la de un oso. Mordu sería la primera víctima de su obsesión por Soli. Bueno amigos, hemos llegado al final de este universo. Una gran idea de John Negroni, que puso a pensar a millones de personas. Este proyecto realmente fue algo extenso. Pero trate de explicar lo más importante posible. Si faltó algo que olvide mencionar, puedes comentarlo. Gracias por llegar al final de este vídeo, hasta luego.